Welcome back to another video in my channel. This is NBA 2K21 game number 4 against my friend player 1 blank. This is the Wistia on phase 1. If you want to know what I'm talking about, go to the video description. Over there you're gonna see what we're doing. This is a competition between friends, so I hope you enjoy. Like and subscribe. So let's do this. Remember, during the gameplay, we always talk in Spanish. I'm inviting my friend right now. Let's see. I'm waiting for him. Dímelo, papi, yo. Estamos ready. Sí. ¿Estás practicando? Me leí que cuando empiece a tirar con la palanca, no se puede carajo. Me dice que le dé para otro lado, a ver si la barrita cambia, a ver que estoy confundido. Yo intenté con la palanca y todo y nada. Yo hasta desactivé el tiro de este año. Yo desactivé, ahora en la última actualización pusieron que podía desactivar la barrita de este año y aún así la bola no se mete. La barrita, ¿cómo que desactivarla? Sí, no te salió al principio cuando entraste. Que te daban dos opciones, el Pro Stick y el Regular Stick o algo así, no sé. ¿Cuál es la diferencia? Es que la bajita cambia parecida a la del año pasado, pero con eso a la bola no se mete. Oh, pues a la misma. A ver si la cambio. Ah, pero es que ya entré. Te voy. Pues cuando yo Pero entré me es dio más esto. fácil. Te envié Sí, la a mí foto de lo que también. sale. Pues yo lo dejé igual. Yo lo volví a cambiar porque puse, lo desactivé, pero aún así la bola no se mete, es la misma mierda. Ah, pues. Habrá que acostumbrarse a las malas. ¿Qué equipo voy a usar hoy? Voy a usar a Detroit. Me toca en mi casa. Detroit. Hey. A ver, yo, ¿qué equipo uso contra Detroit? Ah, también bien, la. Memphis 83, 85, ahí. Ah, Están ahí. Memphis está ahí. Ahí. Ah, hombre, ¿quién más? Cleveland. Andre Drummond estaba antes en Detroit, ¿verdad? Detroit. Se pegó Denver por 4. Ah, Memphis. Hombre, déjame poner el video. Ya Morán 85. Deberán ponerle más. Deberán ponerle como 87. A este cabrón le pusieron más que a él. Sí.
Memphis. Dímelo, 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 dímelo. Halftime por dos. Ay, mi madre. Ahora que viene. Así terminamos el jueguito rápido para quiero ver el último cuadro, aunque sea. Ahí. Y el Leonard se tira otro trompita de ladito para ganar el juego. Ahí como esos Denver vinieron de atrás dos veces. Ahora, cabrón. Jokic le mete. Un juego más juegos que todo el mundo, todos los que quedan en la NBA. Se han ido a dos series de siete juegos. Loco. Balanchunas. Tirando de tres como si fuese tan fácil echarla. Yo dije, gralo, Había confiado. gralo. Sin miedo, dejando la bola sin miedo. Cuidado con esta pistón. No sé, me dio con usarlo hoy. Como yo cuando cogía a los Pelicans. A lo loco. Coge para allá. Yo sin pensarlo, que se joda. Papi. Algún día se va a tener que meter. Seguro. Uf. Pensé que iba a ser Que un alley-oop al otro. lo que hizo fue Sí. tirar la diablo, de manera que tuviera salido eso. Que iba a ser un alley-oop al mismo. Zángano. No tenía a nadie más cerca del canasto más que él mismo. No, Balanchu, sé que estaba al lado. Va, Pensé que le balanciona. iba a hacer. Que le iba a hacer el alley-oop al centro. Pues se fue a tirarla contra. Contra la tabla. Sanano. A ver, las jumpas no se meten ni locas. Muy bien. Miami le ganó a Boston el primero. Sí, mi amistad este año está virado. Papi. Ya y en la final le van a ganar a Lakers o a Clippers o a Denver. Está cabrón meter la bola aquí, mano. Está, a veces hasta es ridículo. Era, era.
Solito. Balanchunas. Frío este. Puntito, a ver, tírate con un Blake Griffin, ese es la estrella ahí. ¿Te acuerdas en el fantasy que hicimos? Te cambiaba a Derrick Rose. Te cambiaba a Derrick Rose, no sé por qué encarado. Y el próximo juego, Derrick Rose metió como 50 puntos. Un slow dos palta ya escogida. De la broma, la línea como que frena de momento y sigue ir a bu. Claro, la internet. Muy bien, vale. Morán está jugando mejor que Williamson en el último juego. Se ha hecho, eso para que vea. Pero también estaba jugando contra Detroit. Williamson estaba contra Denver. Bueno, han sido unas dos faltas también de algo. Cuentan mucho fan de este juego. Demasiado. Estamos metiendo más de 25 puntos de por faltas en el juego. Y eso que son este quarter de 8 minutos. Imagínate si fuesen de 12 minutos. Pues no mete el triple de vez en cuando, ¿verdad? Ay, mira, en este juego, muchacho, no me metí por el sacho. Coge, coge, coge. Y como otro juego pasado, era 8 puntitos nada más en el primer quarter. Ah, qué juego así, la. Qué malo estuve. Oye, te ibas a ir solo ahí. Verde era. Dedo. Milagro que salió verde, eso nunca pasa. Y carajo, con la palanca lo hiciste, ¿la? Sí, que Hey. no podemos. Ey, ahora sé. Sabía, se veía jara la. Veintitrés a 33. Mira. Ahora no sé quién mete la bola aquí. Eso fue lo que me pasó a mí contra los Pelicans. Presentaron a Rose y yo tengo a Morán ahí. Tranquilo. Pero ya este ve hizo.
Los estafos. Fue para allá. Estamos activos. ¿En serio? ¿Tengo la palanca? No, fue el cuadrado, pero no viste ese tiro que es embustero. Hey. Por detrás de, casi por detrás del canasto. Es raro, estoy tratando de como que coger el truquito de eso de la palanca, pero no entiendo muy bien todavía. No, yo practiqué un jueguito los otros días con la palanca y no me salió. Ni un solo tiro me salió. Por lo menos en Hall of Fame, en Rookie me salieron todos. Ah, mira, a ver, Rookie Bendits. A 12, por lo menos no fue 20 a 8 como el último juego. No, mano, ese juego, cabrón. Debajo del palo y no meter la bola ni por el carajo. Carajo. No, los free throws muchas veces salen verdes. Ah, mira, Son me salen verde. las jumpitas que... ¿Tú te molestarías si me salen todos los tiros verdes? Como que todos los tiros verdes. Cuando todos los tiros así al garete, ganaron que todos sacan verde. Muchachos. Hay gente que juega así. Hay gente, búscate este streaming de gente que juega en My Park. Esos cabrones le salen casi todos los tiros verdes, no sé cómo carajo. Aimbot. Hombre, me da con que se la vas a pasar a la del centro. Como el fake. Coño, me No, salió pero ese. oye, pues. Pues te salió esta vez. Muy bien. Cuando por fin no me como el fake, te dan un foul. No me como el fake y te doy un favor, cojones. No fuiste tú, fue a la computadora, ¿verdad? Pegar hacia el centro allá en la línea de tres. Está como que en capela. Me acaba la jodida bola, coño. Nieta. La árbitra esta con la cebolla esa trepa.
Quiero que Clipper juegue contra LeBron. Más le vale que ganen. Quiero ver la kriptonita de él a Leonard. Galdearlo. Hey. Viendo los juegos contra los Rockets, digamos, se acaba bien por el techo. Ese cabrón baja la bola y si no la mete, llora bien cabrón. A ver, aquí tú no puedes coger un rebote y donkearla, no. Tienes que fallar bien estúpidamente. No, Clipper 6-1. A ver si Pablo Jorge se despierta. Mamá oeste. Gracias, gracias a Leonard, está llegando lejos. Pues mamá, ¿eh? Me jodí. Este no lo gano. Faltaba, estamos haciendo 40 más. Nah. Después ya yo sé que después de que pases de 12. Si yo paso de 12 o tú pasas de 12, ya no hay manera de que el otro nos alcance. Sí, ese juego de que los Dallas contra Brooklyn, creo que fue el juego 6. No sé cómo cara lo gané. Rápido, hay fe. Balanchunas. Cuando tienes un buen centro, chacho. No, milagro metizo. Pensé que lo iba a fallar. Se me fue por el lado. ¿Cómo carajo se le fue la bola? Buena maker. Ave Tiene que María, ser. mucha falta cantan aquí, mano. No fui yo. Qué estúpido, se la tiró en la Era. espalda. Se me que sacando cara. Gracias. Wanamaker. Wanamaker, ¿dónde era que estaba? En Boston no Boston. era. Boston está. Oh, ya. Yeah. Vino al Nea Balanchuna, que es el que está metiendo la bola, pues. Yo lo sigo lastimando por el costado. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir, brother? Denver se fue adelante por uno. Oh, Dios. Denver contra Lakers, papi. Nada, los árbitros ya mismo empiezan a trabajar. Mira,
Todo el mundo quiere ver Lakers versus Clippers, nadie quiere ver Lakers Sí. versus Denver. Lakers contra Denver, eso no vende. Tiene que ser contra No, Clipper. los Lakers van a bajar a Denver. No creo. Bueno, no creo. Pues sí, bueno. Hasta ahora Denver ha sacado cara. Uf, muy rápido. Rayo McQueen. Acá. Fuera. Nunca era. Soy loco. Billy Griffin no está en ¿En Clipper. qué? No están los tiempos de antes. Y él no brinca tanto. Ya no. Era cuando entró a la NBA. Estaba Uf, bloqueando todo el encima de él. mundo decía que iba a ser el próximo Jordan o algo así, ¿de acuerdo? Y Bueno, papi. Jeremy Lin también. Cabrón, estaba bloqueando encima de todo el mundo bien cabrón. Cuando le pusieron a Chris Paul ahí al lado, muchacho. Con DeAndre Jordan. Ese equipo estaba chévere. Pero No, dieron pie con bola. Me moré bien rapidito, mano. Pero No soltó a tiempo. ¿Cuánto estamos? malito los dos, asistencia, steals. Creo que estamos en empate, block 7 a 1. ¿Tú a mí? Hey. Todavía no supero que Adebayo hizo un triple doble con Con blocks. 11 block. Papi, soy repartiendo bofeta todo lo que da. Wide open, cabrón. Wide open. Me Ver, dio. qué duro. Ahora. ¿Qué fue? ¿Goaltendi o qué? Falta. Faul y pensé que le iba a donkear. Encima de los dos, No pudo. pero. Ah. De Anthony no quiere volver a Houston. Se cansó ya. Se cansó. Estos cabrones no. Uno que quiere es tirarle tres por carajo. Adiós. Tienen que traerme a Greg Popovich. ¿Crees, ¿Quieres que Popovich? se vaya de San Antonio? No sé, mano. Está difícil, lleva demasiados años ahí. Ah, ya que se que gane, ya está a punto de retirarse. Sí, ya está viejo. Voy a enseñar a Houston cómo se juega. Vamos a esto de verdad. No, esa mierda de que si fallas triple, sigues metiendo triple, 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 triple para abajo. Pasar la bola, tú sabes.
Fundamento. Vamos para la escuela otra vez. Enseñarle cómo se juega. Muchos le cortan la bola a Rose, mano. Papi, ¿usted cree que tienes a Rose de Chicago Bull? El MVP. El que más me metió la bola, yo creo. Estás como yo con Iguodala. MVP. El MVP de las finales. Para aclarar. Voy para En serio. allá. Buste. Cuídate que este es el cuadro el que te da el bus a uno, cualquiera de los dos. ¿Qué carajo se está metiendo el triple ahí? Número 13. Es el centro. Parece el centro de ahí. No, ese es el power forward. Meter el triple también. Ay, por Ya lo estaba menos solo, mano. Pero mira, no quería. Ya estoy tirando mucho triple. Me emocioné. Ya, no lo quería. míralo. Papi bebió agua de la fuente de la juventud. Volvió. Hablando de boost, ahí lo tiene. Menciona cuatro. Mío. Está bien, pero todavía te puedo meter dos formas. Ahí lo sentaron, yo creo. Por 6 abajo. ¿Quién? Clipper. Ya mismo me envían el memo a los árbitros. Era este. Está bueno ya. Tengo muchas apuestas en esta serie. ¿Dónde carajo Cabrón. salió este? ¿Viste eso? Esta bola ahí. Ave María. Señale, señale Winslow. Ah, ¿no seguiste? Está. Encojonado, balanciona. De cabrón. Ahí vi, por 9. Te Ni Denver odio. se. Ay, Dios mío, Denver la sorpresa. Denver y Miami, la sorpresa del año. ¿Te imaginas? Denver y Miami para la final. ¿Te imaginas? Como que carajo pasó. ¿Qué? La burbuja. Cara, la burbuja, ese campeonato no vale. Había gente que estaba diciendo eso, que el campeonato de la burbuja no, como que no iba a contar. Campeonato falso. ¡Ave María! Oye, Michael como que tiene puntería de tres. Es que uno pone la línea ahí, no la meten ni por el carajo. Claro, este. Vaya.
Ya por tres. Te dieron el bus a ti. Coge para allá. Ah, qué fao ni fao. Oh, lose ball foul. Okay. Ah, fue tuyo el fao. Hey, me metí un puño para coger la bola. Me sentaron a Balanchunas, a Morán. Se Y se acabó lo que se jodió. daba. Cuando te fuiste adelante por 16, yo dije, ya perdí, ya no te alcanzo. Yo te lo dije. Yo todo tranquilo, todavía queda juego. Que la fe mueve montaña. Estoy aquí como que con quién carajo tiro, no, miras. ¿Para qué carajo está la línea de 3? Si no, tú no metes el triple. Estoy loco. Rápido que Griffin y Michael en este quarter. Era un cara bien duro. Mira. De 29% ya voy por 36, era. 20, más que 12 puntos en el primer cuarto. Mira allá por donde va. Ya, este Griffin, cabrón. Se activó bien duro. Si tenía tres ahí, tres de los tuyos, y él fue el que cogió rebote. Pero bendito, los tres eran rezánganos, cabrón. Tres zánganos. No valen la, no, no valen nada, no dan, no hacen uno. Bustero. Ya, Uf. María. Tiene que entrar Morán, saca el cara. Claro, eso es para que salga a verle, cabrón, y no sale. La paro ahí bien perfecto. Ave María. Neck to neck game. Bueno, más que 60 puntos ahí bien. ¿Quién tú? Los dos, siento, a veces siento que entrando al cuarto cuarto tenemos más o no. Más o menos, siempre estamos ahí. Búscate los juegos. 60. Hey. Mike, a veces menos. Oh, empatado, Dios mío. Ay, ay, foul, vale. Fabio. Ay, ay. No hay nada. Tranquilo, mi gente. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo, Brocky. Foul, pero no cantan. Está bien, tranquilo. Todo el mundo sabe que eso fue foul. El mundo lo sabe, o El nadie lo mundo sabe que admite. fue. El mundo sabe que fue foul. Pero ¿por qué tú eres tan cabrón, mamabicho?
María. Uf, ah, te daban bien solo. Este mamao, Claro, buena. pero porque se fue en el jodido rebote, puñeta. Está, entró por lo menos. No lo vine a usar por si acaso. Uf. De dos. Pues de ¡Ah, qué embuste! tres. Papi challenge. Chale, papi, chale. Está bien la línea. Ah, no vale, puñeta. Uf. Cabrón, Qué jugada más estupidez. mala, mano. Corre, corre. ¡Cógela! Vaya, cabrón. Como dio ese bloque ahí, estúpido. Pensé que le iba a dar el tapón ahí en la cara. Dice ya. No. Muy bien. O sea, pasé el que estaba atrás para confundirte. Eso fue todo planificado. Todo el loco. Demasiado. Uf. Ah, bueno. Muy bien. Este cabrón. Este cabrón es que hay que parar. Díselo a tus jugadores. ¿Cómo es? Díselo a tus jugadores, hay que pararlo. Sí. Buste, cabrón. Estás por el carajo y aún así le lo aliaste bien y será cabrón, en serio, puñeta. Buste. Estuve por el carajo y qué fue, la gritaste y lo asustaste. Yo creo. Buste. Ave María. Ah, Mamá, vale. ¿eh?
Le di ahí. Debe Era estar triángulo. 82-74. Están adelante, Acabó el Denver. tercer quarter. Al final del tercer quarter. Te odio. Qué embuste, mano. Ya se cansó Rose, ya. Ya me jodí. Ah, bustero. Está cansado ya el mamado este. Nah, ya. Lo exploté demasiado. Oye, al final lo jodí. No sé cómo carajo ya Morán todavía tiene energía. Está viejito ya. Rose, ya no aguanta. Mucho este novel ahí al final, hermano, se jodió. De este cabrón, mano, clase. Está cagando el bicho. Ahí está. Para que te mete el triple ahorita, blanquito es. No sé por qué no metí. Ah. Diablo, Anchunas, qué clase de cabrón eres. Griffin se caga en el clutch. Qué cojones. Este loco. ¿Qué haces, cabrón? ¿Cómo vas a dar forma intencional si todavía tienen 14 segundos? Ya, yo tiré esa bola ahí como si fuese yo el que está perdiendo. Pensarlo. Perdí un tiempo y ellos pidieron el otro. Pensé que me iban a dar foul. Ahí está. Se caga en el coche. A ver si Morán la tiene. No, que diga, no la voy a tirar con Morán. Carajo. Desesperado. Diablo. Ganaste, mano. Como que ese rebote al final.
Pensé que se iba a acabar el tiempo también. Diablo. ¿Qué clase de juegazo, mano? Llegué a ir perdiendo hasta por 20. Llegué a ir perdiendo hasta por 16. 16. Ah, pero eso fue los dos cuartos y todos los 10. A ver quién metió la bola. Derrick Rose 28, Griffin 23. Griffin metió 50% de field goal. Y el clutch. Tercer cuadro ahí cuando me sentaron a Morán y a Balanchunas, mano. Papi, Los dos. lo que me ayudó fue que te senté a Valanciunas con los fouls, si no, Mano. yo creo que Griffin no hubiera metido ese canasto ahí al final. Mira, él fue el chacho que dio 16 rebotes. Es que lo estaba cogiendo todo. Mira, este Morán 32, diablo. 35 veces tiraste con él, qué abusador. Valanciunas 20, Jackson Jr. 11. Ya, tío, aún así jugó bastante y no se cansó. Sí, Nunca le tiene. salió el Gatorade. Por un puntito, mano. Y la metiste dos field goals más que yo. 3 puntos, 1 y 1. Free throw, fíjate, hoy no. Al principio nos cantaron varias faltas, pero 19 metí yo. Fast break tú adelante. Punto en la pintura tú. Second chance yo. Bench. La banca mía metió más que la tuya. Yo casi no pasé la bola. No hice asistencias casi. Nos fuimos empate en rebotes ofensivos. En Quedaron defensa. steals, mira, 16 a 3. Todavía si a Derrick Rose iba la bola cada rato, se la A cortaban. 3. Los rebotes defensivos, 41-28. Sí, mano, me mataste en los hachos. Juego 16-3. Blocks 11-7. Este cabrón, Blake Griffin, está bien duro, viendo rebote. Llegaste a estar adelante por 16, yo más que por 3. Me jodió también esa última bola ahí, a lo último que cogí la bola y la tiré al garete, como si estuviese yo abajo. 20 a 12. Si hubiese aguantado la bola, me daba foul. Era 22 a 22, nos fuimos en el segundo cuarto. Pero entonces el juego no hubiese sido tan excitante. 27 a 21. 17 a 14. Tú ganaste el primer cuarto. El segundo nos fuimos empate y yo te gané el tercero y cuarto. 27 a 21 el tercero y 17 a 14 el último. Te gané el second half 44 a 35. Y tú ganaste el primero 42 a 34. Me lo dije, ¿viste? Estuvo bueno, estuvo bueno. Hecho, Ay, mi madre. deja cejar para guardar este partidazo. Ahora que hoy le pone final épico. No, así, le. Dame break. All right, guys. That's it for game number 4. It was the best game we ever had so far in this year. That last shot was amazing. So I hope you enjoy. Please like and subscribe. See you in the next one.